Hello, how are you? Hello, good evening. Good evening, how are you? Fine, you mean? Fine. Okay. What did you do today? Today? What activities? I'm work. Okay. I worked. Okay. Good. No, am. I work. Mm-hmm. I worked. Good. I worked. Okay. And Julio, where do you work? I work in La Constancia. Mm-hmm. La Constancia, reloj de flores o La Constancia Nejapa? Soyapango. Soyapango, okay. Soyapango. Okay. I'm salesman. Okay. Salesman, okay. Salesman. Okay. For what product, Julio? You? For what? For business, for beer, for soda, for salesman for what? I'm salesman in the in the street. Ah, okay. Okay, no problem. Good. Okay. And Roberto, how are you? I'm fine. How was your day? My day is very good. Okay. Good. Okay. Today we are going to continue from yesterday. Okay. If you remember yesterday, we looked at verbs. Okay. Yesterday we had the idea of regular verbs and irregular verbs. Remember, the irregular verbs yesterday has, goes, right? Does. Okay, remember for he, she, it, s. He, she, it, s. Has, does, and goes. Okay. He, she, it. Yes, he, she, it, s. So, okay, let me put in the chat so we remember. Has, does, and goes. Okay. What is has? What is has? Ner. Ner. Excellent. Excellent. That's has. Has. Okay. What about, what is does? What is does? Does es el verbo singular. The he, she, and it. Uh-huh. And the meaning? Hacer. Uh-huh. Correct. Does. Okay. Para la tercera persona del singular. Does. Okay. And what is goes? Ir. Okay. Good. Para la tercera persona del singular. Okay. In the chat, write three sentences. One with has, one does, one goes. Mm-hmm. Okay, so in the chat, you put three sentences. What did you do today?
one with has, one does, and one goes. Okay, for example, in the chat, look in the chat, the example. Okay. Okay. Tienen 60 segundos para escribir tres oraciones en el chat. 60 segundos. Uno con has, uno con does, uno con goes. Okay, let's go, let's go. You see the time? Okay, almost time. Yo no veo que todos han puesto la oración, solo veo una oración. Y son tres. Has, does, and goes. Has, does, and goes. He has a pencil. Okay. Solo veo has. Ok, ahí va. She does the homework. Ah, ok. El primero con does. Qué bien. Galaxy A21S. She does the homework. Pero eso fue mi oración. Solo copiaste y pegaste lo que yo escribí. ¿Qué pasó? No. Let's go. She does the park. Ella hace el parque, Roberto. Acuérdate qué significa does. She does the park. Ella hace el parque. ¿O qué querías poner? Ella va al parque. Ah, ok. Correct. Póngalo correcto. Let's go. Salvador, good. She does the cooking. Ahí vamos con does. Okay. Sigamos. She does the aerobics. Excellent. Okay. Let's go. Faltan el otro. Faltan los otros. Does goes. Doesn't goes. She goes to school, she does cook dinner, she goes to school. Okay. Julio, no, esa no podemos usar. She does cook dinner. ¿Qué quieres decir, no. Julio? Ella hace la cena. Entonces, solo cocina. Ella, she cooks. She cooks dinner. Ajá, no does. Okay. Buena idea, pero no va a ir el does. Solo puede ir un verbo, no van a ir dos verbos. Ella hace o ella cocina. O ella cocina, ok. She goes to church. Good. Ok. Muy bien. Yo veo que algunos ahí van a carrera tratando de acordarse, pero de eso se trata. Si no lo presiono yo, ¿quién lo va a presionar? Nadie. Entonces, ok. Does, goes, and has. Ok. Let's go. Ok. She goes a park. Muy bien, Julio, pero she goes to a park. Okay. Ella va a parque. She goes to a park. All right. Vaya, yo le voy a decir el verbo y ahora que tienen la idea, me tienen que decir la oración oralmente. Una oración oralmente. Julio, has. Has.
She has a new job. Ay, justo a tiempo, Julio. ¿Qué pasa? Ay, Julio, ok, Roberto Cárcamo. Ok, goes. Roberto se nos durmió. Ok, Roberto, perfecto. José René, goes. Uh-huh. José, Roberto sigue buscando el botón para quitarle el silencio. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué pasó? Ok, aprende ese botón, lo vas a estar usando seguido. José, goes. Goes. José, y acabamos de escribirla. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó? Ok. Isidro. Ah, pudo haber ocupado la misma frase. What? Isidro. What? Has. My wife has a new car. A tiempo. Vamos a ver. Roberto. Ok, goes. Roberto Cárcamo, vamos a ver, ya lo arreglamos. Goes. He goes in the park. Hey, acuérdate, ¿cómo te dije que era? He goes. ¿Qué va después de goes? ¿Qué era la palabra que teníamos que usar? At the park. He goes to the park. Excelente. Pero está poniendo atención. Ya vamos. Ok. Hey, Jorge Calles, que te veo ya casi durmiendo. Ok, goes, Jorge. He goes to the cinema. Hey, good. Ok. All right. El otro José. José Moss has. Cell phone. Repetilo, se te cogió cortado, José. Solo escuché el cell phone. Se cortó. No sé si es el internet, José. Lo estoy escribiendo para después leerlo. Ajá, no sé si es el internet o José que yo creo que es el internet, ¿verdad, José? El internet, no sos bobo. Ok. En la señal, sí. Tenía razón. Ahí se te escuchó, cabal, que la señal. Está desarrollando la lengua, teacher. Ok. Perfecto. Eso era el tema de ayer. Poder utilizar has, goes y does. De nada sirve que aprendamos la cosa si no podemos producir en el momento. Practice. Ok. So, ¿cuál es has, goes, y does? Eso solo es para he, does. She, it. Ok. Nos acordamos que para los otros, I, you, we, they, usamos have, do y go. La have, S solo es para do, la tercera persona. Go. Exactly. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les quedó claro de ayer? Ok, vamos a empezar ya de repaso. Entonces vamos a empezar con las actividades de este día. Ok, today is the idea for questions and routines. Ok, ¿qué son questions? Preguntas. ¿Qué son routines? Ok, la rutina diaria. Eso es lo que vamos a practicar hoy. Ya vimos cómo hacer las oraciones, hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas y hablar de rutinas. ¿Okay? ¿Por qué rutinas? Porque eso es donde aplicamos lo que aprendimos. Cuando estamos hablando de uno mismo, solo es el verbo. Cuando estamos hablando de he, she, it, le vamos a agregar la S. ¿Okay? Entonces, primero vamos a ver cómo hacemos preguntas y después cómo podemos hacer las respuestas para hablar de nuestras rutinas. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present questions. Escuchan. Sí. Sí. Solo Isidro y José pueden poner el micrófono en silencio para que Julio, para que no interfiera el Sorry, teacher. No problem. Okay.
Thank you, thank you. Ok. Hoy sí, vamos a hacerlo de nuevo. There. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Primero, antes de avanzar, miremos el vocabulario. ¿Cuáles son las palabras que no saben o cuáles son palabras nuevas? Oh, me encantan. No hay ninguna palabra nueva. No hay nadie que, no hay nada que no conocen. Excelente. Ok, continuemos para entonces. Mí. No hay pregunta, no hay duda. Nuevas en la conversación o nuevas en el texto que está ahí. Aquí, nueva en este, ya lo voy a hacer más grande. Nueva en esta conversación. Breakfast. Breakfast, excelente. ¿Alguien sabe qué es breakfast? Breakfast es desayuno. Desayuno, breakfast. Uh-huh. Anótenlo, deben de tener ahí a la par un cuaderno o algo para ir anotando vocabulario nuevo y la definición. O en la computadora si son buenos tomando apuntes ahí en Word o algo, pero si no en un cuadernito, una hoja de papel, ahí vayan anotando vocabulario nuevo y lo que significa. Ok, breakfast, breakfast, fíjense que pronuncio la T al final. Breakfast y es desayuno. Ok. ¿Alguna otra palabra? No. Ok. Yo sí. Donde dice they serve. ¿Cómo se pronuncia? Serve. Ah, muy bien. Se pronuncia serve. La E al final no se serve. Pronuncia. Terminas con la V. Serve. Serve. Correct. They serve. Mm-hmm. Excellent. Thank you. You're welcome. You're welcome. Y alguien ayúdeme. ¿Qué significa esta palabra aquí que dice noon? ¿Qué significa eso? I get up at noon. I get up at noon. Mm-hmm. La tarde. Más o menos. Es mediodía. Mediodía, excelente. Noon es mediodía, exactamente. Noon es a las 12. 12 de mediodía. Punto. Exacto. Mm-hmm. Noon. Okay. Okay. Acuérdense que igual está en el grupo de WhatsApp, siempre está la conversación. Por los que no pueden ver bien o lo quieren ser más grande, siempre está en el WhatsApp. Okay. Ok, entonces, ¿alguna otra palabra? Al final, el serve, ¿qué significa ese serve? Ah, excelente. Ellos, they serve, sirven desayuno todo el día. Sirven. Ajá, okay. como Dennis en El Salvador. They serve breakfast all day. They serve. Uh-huh. Acuérdense que la E al final no se pronuncia. No van a decir they serve the, porque no hay la E, sino que terminan con la V. They serve. They serve. They serve. Uh-huh. Breakfast all day. Yes, they serve breakfast all day. Okay. All right, let's continue. Meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Okay. Si nos fijamos, ¿qué es lo que está diciendo él? Prácticamente,
que siempre todas las preguntas tienen que llevar un auxiliar. ¿Y cuáles son los auxiliares? Do or does. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuándo vamos a usar does? ¿Y cuándo vamos a usar do? ¿Qué va a ser la diferencia? Cuando estamos usando el pronombre, el he, el you, y el they. Ok, ok, casi, casi. Ok. El does se ocupa en he, she, it. Correcto. Does es para he, she, it. Y el do es para el you, they, I, we, los otros. Excelente. Does, he, she, it. Lo siento, teacher, tenía apagado my microphone. Hey, no problem, Isidro, no problem. Estaba hablando, pero estaba apagado. No problem. Así que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si haces la pregunta con do or does, la persona solo te va a contestar yes or no. ¿Ok? Solo te va a dar una respuesta corta. ¿Ok? Do you get up early? ¿Qué significa esta pregunta? Do you get up early? ¿Te levantas temprano? Exacto. Y igual que en español, sí o no. ¿Verdad? No o yes. No, I get up late. No, me levanto tarde. Yes. Sí, me levanto temprano. Prácticamente es todo lo que la persona contesta. Y en realidad, en conversación normal, la persona que te va a decir, sí. No te va a dar, sí, yo me levanto temprano. No, sí, yo me levanto. No, ¿te levantas temprano? Sí. Sí o no. Ajá, prácticamente, ¿verdad? Entonces. Short question. Short. Eso de do y does va a ser una respuesta de yes, no, y normalmente bien cortita. Aquí es, does he have lunch at noon? ¿Qué estamos preguntando aquí? Does he have lunch at noon? Si toma el almuerzo al mediodía. Exacto, ok, si almuerza al mediodía. Y lo mismo, hey, ¿almorzas al mediodía? ¿Qué me vas a decir? ¿Sí o no? No. Ajá, no, exacto. No. Si querés un poquito más información, no, he eats lunch at 1 o'clock. No, y decir la hora, ¿a qué lo hace? ¿Verdad? Él come a la una. Exacto, punto. A la una. Y aquí, do they drive to work? ¿Qué es do they drive to work? Do they drive to work? Tú manejas hacia el trabajo. Exacto, si maneja al trabajo. ¿Ok? Y lo mismo, yes or no. Yes. They drive to work, okay? Or no, they don't drive to every work. Day. Every day. Todos los días. Every day. Mm-hmm. Okay. Ahora, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que si ponemos una pregunta con, por ejemplo, what or when, ya la persona nos tiene que dar información específica. Porque ya no solo es sí o no, ahora es qué. Por ejemplo, what time do you get up? Ya no es do you get up early. Do you get up? Time, sino que a qué horas te levantas. Uh-huh. Ese es el what time. Entonces ya no puedo decir yes o no, ¿verdad? Ahora tengo que dar una respuesta específica. At 10 o'clock. Okay. Sí, por ejemplo, en este caso, ¿qué estamos preguntando? What time does he have lunch? ¿A qué horas él almuerza? Exacto. ¿Y la respuesta? At 1 o'clock. A la una del mediodía. A la una. A la una en punto. Uh-huh. A la una en punto. Acuérdense que solo mediodía, solo es noon. Noon es... Noon. Oh, I'm sorry. Noon es 12 en punto. O sea, en mediodía. 1 o'clock ya es a la una de la tarde. 1 o'clock. Y aquí, fíjense que ahora cambiamos la pregunta de what, de qué hora, a when. When do they drive to work? Ya no es a qué hora, sino que ahora es cuándo. ¿Cuándo? When do they drive to work? ¿Y qué podemos responder? Aquí. Every day. ¿Y qué significaba every day? Todos los días. Todos los días. Exacto. Ok. O solo, si solo son algunos días, pones solo algunos días. When do they drive to work? Saturday. I drive to work every day. Exactly. I drive to work every day. Every day. Mm-hmm. Okay. Ahora, ¿qué es lo que nos tenemos que anotar? O anoten en su cuaderno, no se lo vaya olvidando. Es el do con el I,
you, we, they. Es el does con he, she, it. Lo importante es que estos auxiliares, el do y el does, van antes de la persona en una pregunta. Antes de la persona. ¿Se acuerdan al principio de la clase? Iban después de la persona. She goes to work. He does the homework. She, y eso es después. Porque oración, en pregunta, siempre van a ir antes. ¿Ok? Ok. Y lo mismo, ya está aquí. Simplemente es la estructura. Siempre ponemos do or does, la persona y el verbo. El verbo, si nos fijamos, no importa la persona. No importa si es he, she, it. El verbo en pregunta siempre va a ir en, así, simple, sin S, sin ES, nada, normal. El verbo va a ir normal y el complemento. Lo mismo para en el caso de WH. El auxiliar siempre do or does es el que lleva la S, pero el verbo siempre es normal. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Más o menos. No. Ah, pongan bien porque después van a hacer las 6 preguntas, las 6 respuestas y ahí van a estar porque, hey, ¿qué significaba esto? Ok, ¿seguro? ¿No hay ninguna duda? No, everything is clear. Everything is clear. Ok, ok. Everything is clear. Y aquí es, podemos estar viendo que cómo vamos cambiando y usando los verbos que aprendimos ayer. El has, el have, el does, el get. Y ahí se puede usar cualquier verbo que quieras. Do you, y ahí la acción. Goes. Do you get up? Do you have? Do you eat? Do you cook? Lo que sean que quieran poner. Do you go? Ok. Do go. All right. Perfect. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a practicar esas preguntas. Están en el grupo de WhatsApp o en la plataforma 1.9. ¿Ok? 1.9 o en el grupo de WhatsApp tenemos 2 imágenes. ¿Y qué son las 2 imágenes que tenemos en el grupo de WhatsApp? Uno, la conversación. El segundo, ¿cuáles? Son las preguntas. Entonces, sí. Julio es mi compañero. Primero vamos a practicar la conversación. Julio va a ser Jack. Yo voy a ser Amy. Después yo voy a ser Jack y Julio va a ser Amy. Después de que practicamos esa conversación, ¿qué vamos a hacer? Ah, ahora yo le voy a preguntar a Julio y él me va a contestar con su información. No con la información que está ahí en la plataforma. No con la información que está ahí en las respuestas. Por ejemplo, yo le pregunto a Julio, do you get up early? Si Julio lo hace, ¿qué me va a decir? Yes, I get up early. Si Julio no lo hace, ¿qué me va a decir? No, I get up late. ¿Verdad? Él ya me va a contestar con su información. Si yo le digo a Roberto, hey, Roberto, do you have lunch at noon? Y Roberto no come a las 12, ¿a qué hora él me va a decir? No. Y él me va a contestar. ¿Verdad? Con su información. Entonces tenemos 2 actividades. Uno, primero vamos a practicar la conversación y 2, vamos a practicar las preguntas y respuestas. Conversation. It's okay? No. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que no les pueda? Okay. Clear tissue. Clear? Yeah. Démosle pues. Okay, accept the invitation. Accept the invitation. Accept the, all right. Let's do it, teacher. Let's do it. All right. José René, okay.
he, plus some kind of compliment. We use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. We're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Okay. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, do you early? Early. Hi everyone. In this early, class. Early es, si nos acordamos, el early es temprano. Temprano. You get up early. Early es temprano. ¿Y qué significaba late? Tarde. Tarde. Exacto. Entonces puede ser, puedes cambiarlo ahí mismo. Do you get up
en vez de ponerle early, yo la puedo cambiar. Late. Así, do you get up late? Exacto. Sí. Te levantas temprano, te levantas sí. tarde. De hecho, teacher, con Julio hicimos las rutinas personales, como normalmente lo hacemos, lo adaptamos a lo que hacemos a diario, ¿verdad? Okay. O sea, le cambiamos algunas cosillas ahí. Está bien, sí, de eso se trata. Esto solo es una guía para que tengan la estructura, pero para poder hablar en inglés, tenés que hacerlo propio, tenés que hacerlo tuyo, porque si no, simplemente es memorizarte las cosas. Y la gente no habla memorizándose, sino que habla que uno nunca sabe qué te van a preguntar. Puede ser que una vez te preguntan early, otra vez te preguntan late, otra vez puede ser que te pregunten la hora exacta. Okay. Yeah. Entonces, de eso se trata. Cuando hacemos la práctica, simplemente es cualquiera que se le antoja hacer o cambiar. Por eso es que el compañero tiene que estar escuchando bien para no confundirse y solo repetir lo que hay aquí. Okay. Okay. Bye. Okay, let's see. Vamos a ver, vamos a hacer algunas preguntas. Okay. Julio, do you get up early? Yes, I get up early. Okay, good. Felipe, do you have lunch at noon? No, I have lunch 2 o'clock. Okay. Salvador, do you drive to work? Yes. Yes, I drive to work every day. Okay. Good. Okay. Excellent. ¿Alguna pregunta, duda de esos? Ya están despabilados, teacher. Okay, okay. No va a agarrar en curva. It's good, it's good. Okay. Perfect. Okay. Excellent. Entonces, tenemos la idea de cómo hacer eso. Y ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente es un knowledge check. ¿Se acuerdan qué significa knowledge check? ¿Qué es lo que es el knowledge check? Es una prueba de conocimiento, teacher. Exacto, es la parte donde vemos si lo que aprendieron académicamente lo pueden aplicar. Es todo. Solo es una pausa para ver si les quedó claro o si tenemos que repasar. ¿Qué vamos a hacer con el compañero? Es como un review. Es como un review, exacto. Es como un review. Aquí hay cinco preguntas, cinco partes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, como el ejemplo, vamos a poner... Do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Utilizando las palabras que hay aquí. Okay. You every day exercise do. Utilizando lo que está aquí, voy a hacer la pregunta para la respuesta. Si se fijan, aquí está la respuesta. Lo que no está es la pregunta. Entonces, con mi compañero, tenemos que decidir cómo lo vamos a armar. Ahora, acuérdense que es importante, así como lo están armando, utilizar la forma correcta. Por ejemplo, la primera letra, letra mayúscula, asegurarse de poner los espacios, solo uno, cosas así. Porque muchas veces en la plataforma es una computadora. Y si usted lo pone con letra minúscula, a veces se lo agarra como mal por el hecho de que no lo hizo o no lo escribió correctamente. Okay. Entonces, le voy a dar un minuto para cada uno para que trabajen con su compañero, 4 minutos, okay, para terminar el 1.10 con el compañero. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in predicting,
scanning, and sequencing events. After reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. No. What time this class start? What time this class start? Okay, so Isidro, so ¿qué se te está olvidando en la pregunta? What time does subject. Exactly. Yep. What time does? Siempre el auxiliar. Does. What time does? The class start. Correct. The class start. Oh my God. ¿Cómo sería entonces? What time do you eat lunch? Ah, okay. También eso está bien. Do you eat lunch? Ajá. ¿Y en la de las clases? En el de clases es does. What does, time does? Does this class start at 8 o'clock? La pregunta es, what time does the class start? La respuesta, lo mismo, tomamos lo de la pregunta, the class starts, ¿por qué con ese? Okay. Porque es it, la clase es una cosa. Entonces, the class starts at, y ponemos el tiempo. 8 o'clock. Okay.
Ahora, acuérdense, ¿de qué nos sirve ese auxiliar? ¿Por qué el auxiliar es tan importante en inglés? El auxiliar es importante porque es la forma de conjugar el verbo. En español nosotros usamos, por ejemplo, comí, comieron, comiste, comimos, comeremos. Pero en inglés no hay eso. En inglés hay el auxiliar que te dice el tiempo. El auxiliar me va a decir presente, pasado o futuro. Y el verbo solo me va a decir la acción. Por eso es que en inglés el auxiliar es sumamente importante, porque el auxiliar me dice presente, do, me dice pasado, did, me dice futuro, is going to. Entonces, el auxiliar es lo que me va a decir el tiempo. El verbo me va a decir la acción. No es como en español. En español tenemos los tres en uno. ¿Cómo los tres? El verbo nos dice la persona, el tiempo y la acción. Yo le puedo preguntar a Roberto una pregunta con una palabra. ¿Comiste? ¿Desayunaste? Y él sabe el tiempo pasado. Él sabe la acción. ¿Ok? Comer. Y él sabe a quién le estoy hablando porque utilizo comiste. Si yo le digo, hey, ¿cómo están todos? ¿Comieron? Automáticamente ustedes saben que estoy hablando al grupo. Saben qué tiempo estoy hablando y saben qué acción. En inglés necesitas tres palabras para tener esa misma función. En parte suena más complicado, pero en realidad es más simple. ¿Por qué? Porque en el momento que vos sabes el verbo, ya no te tenés que preocupar de aprender toda la conjugación de ese verbo. ¿A qué me refiero? Bueno, Roberto no tiene que aprender comiste, comieron, comimos, comeremos, comimos. No tiene que aprender con un verbo todos los tiempos y hacer lo mismo para otro verbo y hacer lo mismo para otro. No, en inglés solo aprendes el auxiliar. Does, el goes, el is. Solo con que se aprende el auxiliar, él ya puede hablar en presente, pasado y futuro. Y solo son tres. Esa es la ventaja. Por eso es que es importante que el auxiliar les quede claro. He, she, it con S. He, she, it con does. Goes. ¿Ok? Vamos a ver qué tal les fue en estas preguntas, si los pudieron hacer correctamente. Ok. Aquí, la número dos. At 1 p.m. ¿Qué pusieron? ¿Qué sería lo correcto? What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Okay. Nice, nice. Okay. Aquí, el no, this class starts at 9 o'clock. ¿Qué pusieron? Does this class start at 8 o'clock? Okay. At 8 o'clock. Okay, muy bien, muy bien. Aquí, I study English in the evening. En esa yo puse when do you study English? When do you study English? Okay, excelente. Y la última, yes, we play soccer on Saturdays. Do you your friends playing soccer, playing sport on weekend? Okay. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos que fijarnos y aprender de este ejercicio? Bueno, uno, tenemos que acordarnos lo que dice el video y la lección. Que si la respuesta es de yes, no, si la pregunta es yes, no, o solo tenemos que usar el do o el does. ¿Okay? Si la pregunta nos da información, normalmente tenemos que usar what. What time, when, cosas así. Por ejemplo, aquí,
La pregunta dice no. Ah, entonces yo sé que voy a empezar con do or does. Aquí yo veo que me está dando una información. Entonces no voy a empezar con do or does. Porque do or does me va a decir simplemente sí o no. ¿Okay? Aquí veo que no hay un yes o un no. Ah, entonces sé que no puedo empezar con do. Aquí sí hay un yes. ¿Qué significa? Ah, que puedo empezar con do. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos tener? Aquí. Lo podemos escribir en diferentes formas. Lo podemos escribir con mayúscula. What time do you eat lunch? What time do you eat? Todo mayúscula. Lo podemos poner así. Fíjense que en ninguna, para que la computadora lo tenga, lo tome como correcto, en ninguna le van a poner el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque ya está aquí en la respuesta. Entonces, cuando ustedes lo escriban, no le pongan el signo de interrogación, sino la computadora se lo va a marcar mal. ¿Está bien? Está bien. Ok. Yes. Yes. Excellent. Excellent. Ok. Perfect. Y vamos al último objetivo o el último parte de información que vamos a tener hoy, que es hablar de rutinas y entender una conversación de rutinas. En inglés, la rutina se pronuncia schedule. What's your schedule like? Schedule. Schedule. Fíjense que yo no dije e schedule, porque no hay una e al principio. Yo no dije schedule, yo dije empecé directamente con schedule. Ok, y aquí vamos a ver cómo la gente puede contestar y cómo ustedes van a poder contestar las diferentes preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Aquí. What's your schedule like? Y vamos a ver qué podemos hablar de nuestras rutinas. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay. Vaya. Primero, antes de practicar, tenemos que estar seguros que entendemos lo que significan las preguntas. Aquí, en la parte de Mike, what's your schedule like? When do your classes end? How do you go to work? What do you do after work? What time do you go to bed? How late do you work? When do you study? Eso primero. ¿Entendieron las preguntas que está haciendo Mike? ¿Qué significa esto de what do you... What do you like? What's your schedule like? Excelente. Muy buena pregunta. ¿Alguien se fijó qué significaba schedule al principio? ¿Qué era? What's your schedule like? Es como describir la rutina de la persona. Exacto. ¿Cómo es tu rutina? Ok. Exacto. ¿Cómo es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? What's your schedule like? Ah,
Okay. Okay. Acuérdense, por eso cuando contesten my schedule, mi rutina. Okay. Okay. ¿Alguna otra pregunta? That you like. ¿Alguna otra pregunta que hace Mike que no les quedó claro qué significa? When do your classes end? How do you go to work? ¿Alguna de estas? ¿No? Ok, ahora entonces. Ok, ahora miremos las respuestas. The answers from Brittany, Joshua, and Maya. Any questions from the answers of Brittany, Joshua, or Maya? Clear. Clear? Yeah. Okay. No tengan pena, no se preocupen. Okay. Excellent. Bueno, si no hay pregunta, entonces lo primero que vamos a hacer es practicar la conversación. Acuérdense que la conversación siempre ya está en su chat de WhatsApp o si están en la plataforma es el 1.12. Entonces ahorita van a practicar las tres conversaciones con sus compañeros. Okay. Y acuérdense cómo pronunciamos la rutina es schedule. What's your schedule like? What's your schedule like? Schedule like. Mm-hmm. What's your schedule like? Okay. Schedule like. Let's practice. Okay. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning.
Okay. Time out. Time out. Como ven, ya se nos ha acabado la hora, pero no se preocupen. El día lunes continuamos y vamos a volver a practicar y hacer las conversaciones y poner en práctica oralmente todo lo que vimos en la unidad 1 y finalizar la unidad 1 y empezar la unidad 2 el día lunes. El que no ha hecho la plataforma, aproveche el fin de semana para ponerse al día con la plataforma que ya finalizamos la unidad 1. Entonces, si usted por algún motivo no ha podido hacer la plataforma, no hay problema. Tiene el fin de semana para ponerse al día con la unidad 1. ¿Ok? Ok, ok. Ahí, prepárense que el lunes va otra ronda de preguntas. Ok. Teacher, yes. Probablemente el on Monday podríamos practicar, ¿no? Como la de pronunciation. Yes. Porque a veces como que nos es que como que queremos leer en español e interpretarlo en inglés y nos trabamos, igual que el internet, ¿verdad? Quedamos trabados. Ok, perfecto. Pasen buenas noches, lo practicaremos el lunes. Ok, buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Have a nice weekend. You too. Have a nice weekend.